Bienvenidos, fiferos, a una semana más de la Liga de Fútbol Virtual. Pónganse cómodos que estaremos viendo todo lo sucedido desde la jornada 11 a la 13. Soy Neila Fernández y este fue de FUTV, donde la virtual se hace realidad. Amantes del fútbol virtual, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Fede Food TV, donde lo virtual se hace realidad. Soy Javier de Hoyos y como lo dijo mi compañera Neila, hoy veremos todo lo sucedido en las jornadas 11, 12 y 13 de la Primera División y de la Liga Virtual de Ascenso. Entrevistas, noticias, golazos y mucho más. Disfrute de la verdadera experiencia eSport. Sin más preámbulo, ¡arrancamos! Mono Pantón, personalización detallada y de alta calidad en prendas deportivas, apoyando el gaming y los eSports, presenta la tabla de posiciones de la Liga Virtual de Ascenso. Abrimos la tabla de posiciones recordándole a todos los equipos que para la fase de playoff clasifican los 6 primeros lugares de tabla. Encabezando la zona norte, la Comarca 507 con 31 puntos. La zona sur, luego de 12 partidos, comandada por Epicity Gaming, seguido muy, pero muy de cerca por Goofy Gun y W Carioca. Onsated Esports en la cima de la zona este. Un saludo especial para los muchachos de Onsated. Unknown, Cal Gonzalo, Ragnar, Edgardo, Ariel, AER 507. Pasamos a la zona oeste, en donde Imperium Perfect, por cuarta semana consecutiva en el top, con 32 puntos. La tabla de posiciones de la primera división PlayStation 4 llega gracias a Buffalo Energy Drink, desarrollado en Suiza. Sabor y calidad, libre de taurina. Buffalo Energy Drink. Anhelada por muchos y alcanzada por pocos. La primera división PlayStation 4, donde se enfrentan los tops de Panamá. Por tercera semana consecutiva, Kai Esports en el top de tabla. Muy pronto daremos a conocer los equipos que nos estarán representando en las competiciones más importantes de Pro Club internacionalmente, como lo es la Continental Cup y la Inter-American Cup, ambas de la Virtual Pro Network. Nando Barber Luxury, barbería y peluquería unisex en Avenida Balboa. Agenda tus citas, 6861-4867. Nando Barber Luxury presenta el top de goleadores y asistidores. Pasamos con la zona norte. ¿Quién baja a estos dos de la cima? En goleo, con 21 tantos, sigue Sam Leo. Y asistencias, Johnson Baby con 18. En la zona sur, peleadísima esa tabla de goleos, pero se impone con 11, Lieto Digello. Y en asistencias, con una diferencia abismal, nuestro amigo Luis T. de Goofy Gang. Pasamos a la zona este, en donde AER 507 de Onsated Esports tiene una diferencia de 10 tantos con el segundo lugar, 22 goles para él. Y en asistencias, de West United, Skill Jacob con 11. En la zona oeste, Pinilla 507 de Warrior C2 baja del trono, por fin, al señor Messi de Imperium. 13 goles para él. En asistencias, Neymar Jr. con 11. En el top de goleo y asistencia de la primera división PlayStation 4, por tercera semana consecutiva, del Kai Esports, Rey 11 con 16 goles y Freyes con 7 asistencias. Urban Soccer City
te presenta los equipos de la semana. Canchas deportivas de fútbol con grama sintética. Nuestras canchas cumplen con los estándares aprobados por la FIFA. Ven a birrear con tus amigos. Realiza tus eventos o cumpleaños con nosotros. ¡Te esperamos! Urban Soccer City en Costa del Este. Como ya lo hemos dicho con anterioridad, pertenecer a un equipo de la semana es un privilegio y un honor. No cualquiera lo logra. Usted tiene que ser un top por lo menos para figurar una vez en algún equipo de la semana. De más de 250 jugadores por división, solamente 11 son elegidos. Esto se demuestra. ¡Felicidades a todos! Chris Meats, cortes importados y carne artesanal. Visita nuestra tienda virtual. Presenta el jugador de la semana. De la zona norte, nuestro jugador de la semana, Lara 18 Height de Conquest Gaming, con 4 goles y un jugador más valioso. De la zona sur, con 4 goles, 3 asistencias y un jugador más valioso, de Black Hawk Gaming, Luis Ángel. De la zona este, con 7 goles, 1 asistencia y 3 jugador más valioso, de Unsated Esports, AER 507. De la zona oeste, con 5 goles y 2 jugador más valioso, Cristian Manuel, de Out of Service. Tropical Brown, especialistas del sabor, Wings and Food, te presenta el jugador de la semana. De la primera división, PlayStation 4, con 2 goles, 2 asistencias y 2 jugador más valioso, de Avengers, Dex 1605. Partidazo de la semana en la zona norte, la comarca 507, visita a Soul Free. Arrancamos el encuentro porque los de negro atacaban por izquierda. Soul Free con el esférico, haciendo la gambeta, el caracoleo al medio. Cuidadito, espacio, se acaba de abrir el arquero al tiro de esquina. Ya se cobraba al minuto 6. Al medio, cabezazo, pica, palo, palo, se salva la comarca. Otra jugada, Soul Free atacando. ¿Dónde estaba la comarca? En el área, pasecillo, golazo al minuto 8. Ataque apenas empezó el primer tiempo y lo consiguieron. ¡Qué bonita definición! Se venía el minuto 20, la comarca con el esférico intentando hacer algo. ¡Uf! Culminaba la primera mitad de esta manera. Los de casa sorprendieron al inicio del encuentro, 1-0. Y se reanudan las acciones. La comarca con el esférico, filtradito, lo dejan solo frente al arquero. ¡Bomba! ¡Cuenta el empate! El número 10 de este equipo. La comarca también dando su pa' atrás. Acababa de iniciar la segunda mitad y llegaba el empate. La afición calladita. Señoras y señores, aquí vamos a ver un buen par de llegadas de la comarca 507, en donde el arquero, el Eni, sí, el Eni, le va a atajar 4 ocasiones de gol clarísimas. ¿Qué le pasaba a la comarca? No sabemos. ¿Qué pasaba con la definición? ¿O es que el arquero estaba dopado? Terminaba el encuentro 1-1. Tu portal de videojuegos, Gameplay 507, presenta los nominados al arquerazo de la semana. Liga Virtual de Ascenso, Zona Norte. Llegando en el área contraria, los toques en cortos. Con espacio rasante, ahí Andrés detiene 1 y 2 veces el esférico. En ataque, filtradito, espectacular, lo deja en el mano a mano. ¡Panther! ¡Qué clase de cierre! Zona Sur, el encargado de cuidar los tres palos, de PCT Gaming, Aimbot, Vitín. Contraataque con velocidad y precisión. Se venía este filtrado espectacular. Killer Ravi para rechazarla. Zona Este, toque entre los centrales, no supo controlar el esférico, recuperación. Pero cuando tu defensa falla, para eso está
el arquero Unknown. Zona oeste. Juega al medio con Papi. En corto se estaba armando el equipo. Ya con espacio en el área. Suelta el tiro y Moimar para el rechace. Primera división PS4. Saque de banda. En corto. Andrés por derecha. Al medio. Damix. Paradón de Baby Chata. Al medio. Pase filtrado entre los defensas de este velocista. Yamako, el arquero de Arpic Gaming, atento. Dolce controlando el esférico. Pase son en profundidad. Los cañates se juntan. Luis y el mismo Tink atajadón en seco. Partidazo de la zona sur. Epicity Gaming les abre las puertas del estadio a W Carioca. Balonazo de los de casa, ya iniciando el encuentro. No pudo controlar el defensa de Lucarioca. Epicity en ataque. Intenta patear al medio. Abre por derecha. Un espacio el arquero al tiro de esquina. Doble Carioca en un tiro de esquina al minuto 45, culminando. Cabezazo afuera. Sin muchas jugadas de peligro, la primera mitad culmina de esta manera. Esperemos que estos dos salgan con todo en la segunda parte. Un pase interceptado por la defensa de Carioca, que en esta salida no lo hizo de la mejor manera. Epicity Gaming con el balón frente al arquero. Definición. Con pase de Fabiño, Daniel cuela el primero. Doble Carioca. Balón parado a los pies del Chiex. Al medio. Cabezazo de Dortmund a la base del palo para el empate. Del otro lado de la cancha ya estamos. Epicity Gaming. Cuidadito. Rebote. Daniel de pierna derecha. Define para el segundo. Epicity Gaming en casa. Se lleva los 3 puntos. La tienda online por excelencia, Mr. Rabbit, presenta los nominados al hachazo de la semana. Liga Virtual de Ascenso, Zona Norte. Rebote en ataque, nuevamente hacia atrás. Abriendo el espacio por izquierda, la suena Jacobson para interceptar el tiro. Zona Sur, en velocidad por derecha. Balonazo y pase son milimétrico a los pies. ¡Qué talento se lleva el arquero Index para salvar el equipo! Se abre el espacio para el pase. Parecía que tenía espacio, pero estos dos lo sellan. Hacen un sándwich. Fabio Cannavaro. Balonazo desde el área defensiva. Con espacio a correr, se ha dicho Luis T. Pero ahí hace una pausa. No sé qué le habrá pasado. Y el defensa le saca el esférico. Zona este. Pases en corto. Buscando por dónde. Van por derecha. Troyan. Me lo manda para otra dimensión. Zona oeste. Equipo que se conoce a la perfección en 2 toques precisos. Ya llegaron al área. Oriel Junior para recuperarla. Por derecha se juntan estos dos. Cuando se disponía a centrar, Litopo aparece. Los errores defensivos cada vez son más frecuentes. Y en esta ocasión, TRC Diego tiene que salvarle el pellejo al compañero. Primera división, PS4. En ataque, por el medio. Abriendo por izquierda en velocidad. Mario Malcolm, si no mete la barrida, se va. Partidazo de la semana en la zona este. En casa de West United, visita VIP LA. Y si usted estaba buscando goles, ha llegado al lugar indicado. Partido repleto de ellos en el primer tanto. Joe Maus, con un balón encontrado, ponía el primero al minuto 15. Balón parado, jugadita se avecina al medio, The Predators, palo y adentro, el espigado de West United. Skill Jacob con el esférico, pase son y a correr se ha dicho. Jan enfrente del arquero, elegancia este caballero, ¡qué golazo! Casi culminando la primera parte, Jan nuevamente la pica por encima del arquero. Marca de casa.
el estadio prendidísimo. Ya les dolía la garganta de tanto cantar gol. Cuatro de aquellos en la primera mitad. La defensa de VIP totalmente desconcentrada. Portero la taja. Y cañón de Skill Jacob para el quinto. ¡Qué bomba! Este muchacho merecía su gol. Jugadita se avecina. Balón parado por encima de la barrera. Y Predators al medio y Ariel Castillo con una portería totalmente vacía. Para el sexto del encuentro. El reloj del central marcaba el 85. Iba a llegar el déjà vu de Predator. El séptimo. Sí, no está viendo mal. Siete. West United, la afición feliz y contenta. No le podían pedir más a su equipo. Las entrevistas con los protagonistas, invitados especiales y más, aquí en Fuera de Juego. ¿Qué tal, gente? Hoy en Fuera de Juego tendremos de invitar a una persona especial, a un amigo, compañero de casa, el señor Alejandro Choi de Torcam Esports. El mismo nos comentará acerca de su proyecto. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos? Primero que todo, quiero darle las gracias a Javier por la invitación a este su programa Liga de Fútbol Virtual en este su segmento Fuera de Juego. Soy Alejandro Choi, fundador de Torcam, Torneo de Campeones, una organización pequeña, ahora pequeña, dedicada a los esports. Organizamos torneos como FIFA, Call of Duty, Uncharted, Fortnite, Super Smash, Mortal Kombat, entre otros. Y bueno, hablando un poco de cómo nace Torcam o qué es Torcam, pues Torcam es un proyecto que nace o sale gracias a mi bebé. Después le digo por qué eso. Yo organizaba torneos desde mucho antes que naciera Torcam y hacía torneos de lo que era Need for Speed. Después empezó a meter Winning Eleven en sus tiempos, torneos hasta de Mario Party, ya se imaginarán. Y pues eran torneos con amigos cercanos y familia, pero al final eran torneos, eran competencias y pues era lo que nos gustaba. Ya pues luego de eso me desentendí un poco de lo que eran los videojuegos, me metí a la universidad, el trabajo, el compromiso y demás. Y pues hace como unos 4 o 5 años nuevamente volví a los videojuegos, era mi pasión, siempre me había gustado. Y hace como 3 años que dije quiero volver a hacer torneos y un día cargando a mi bebé en la madrugada recién nacida, dije quiero volver a hacer torneos y me llegó el proyecto de hacerlo así y tal. Y un día me reuní con un amigo, empezamos a tener lluvia de ideas sobre el nombre y tal, y bueno, salió Torcam. Y bueno, la verdad es que no es nada fácil organizar torneos, pero es algo que hago con mucha pasión. Pues yo y también con mi equipo de trabajo le dedicamos bastante tiempo a esto, para que todos los artes, el diseño, la organización, los premios, pues todo fluya de la mejor forma posible. Y bueno, a todos los gamers quiero enviarles un saludo y que apoyen siempre a los esports, no solamente en el videojuego que ustedes están dedicados, apoyen el esports en general, no solamente FIFA, o que jueguen Call of Duty, o que si juegan Fortnite, apoyen los esports en general, porque al final es una pasión de todos gamers. Así que pues, nuevamente gracias Javier por la invitación, gracias Liga de Fútbol Virtual, y nos vemos en la siguiente partida. ¡Chao! Gracias a ti, Alejandro, por acompañarnos. Éxitos en tus proyectos. Esto fue Fuera de Juego. Quality and Innovation Consulting Business Intelligence te presenta los nominados al gambetazo de la semana. Zona Sur. Por derecha, pegado a la banda, al medio, Luis T. ¿Cómo hace esta finta que deja pagando a dos? Zona Oeste. Pancho para Pinilla. En corto, hace la pausa. Intentan bajarlo ya en el área. Recorta hacia afuera. La pausa hacia adentro. Se lleva al otro. ¡Qué gambetazo y qué golazo! Primera División, PS4. Despeje defensivo. Edgar recibe, hace la pausa y se lo come completo. Hasta fuera de la cancha fue a dar. Partidazo de la semana en la Zona Oeste. Ibiza Gaming se enfrenta ante el Internacional 10.
para que usted no se me equivoque, no se me enrede, no se me confunda y no se me vuelva loco de rojo. Y Pizza Gaming, los de casa, Sergio Dillello, ¡qué cruce espectacular! ¡Pase al medio! ¡Oígame! Lo que le salió, lo que se inventó, pero ¡qué espectacularidad! Inter 10 al 27, hacia atrás. Orozco con el esférico, hace el pique, en la ruletita, excelente, para que Quirós ponga el empate. Desde la zona defensiva venía este balonazo, Inter 10 con el esférico. ¿Dónde estaba Ibiza? ¡Pase de la muerte! ¡Cuéntalo! Los errores se pagan. Y culminaba la primera mitad de este partidazo. Me gusta lo que estoy viendo. Iniciamos la segunda mitad. Por derecha, Inter 10 en corto. Dejan solito a Ras Christ para el tercero de Inter 10. Saque de banda al 82. Ya el árbitro consultando cuánto tiempo falta. Littleson por derecha hace la pausa. Se desmarca al medio a G50. ¡Guay! Con vara solita. No podía fallarla. Ibiza Gaming en ataque. En el 90. El maldito minuto 90. Littleson se prepara. ¡Golazo! ¡Qué clase de empate de encuentro! Mi respeto para ambos equipos. ¡Partidazo! Seguridad para automóviles y residencias. GAP Security and Car Shop presenta los nominados al golazo de la semana. Liga Virtual de Ascenso, Zona Norte. Tiro de esquina. Crazy Danny con el esférico. ¡Nadie se lo esperaba! ¡Golazo! Conquest Gaming en ataque. En el área, Lara hace la pausa, deja pagando al defensa y adentro. Zona Sur. Balón parado a los pies de Luis T. A cobrar la falta. Al área, bomba de Isamir. En corto, con Luian. Se abre el espacio de derecha. Coloca el empate del encuentro. Zona Este. Ataque por izquierda. Levanta la mirada. Intento de centro. El Macula recibe como la encuentra. ¡Cañón! Placino moviendo balón por derecha. Levanta la mirada. Al primer palo. King Jamir. Ya en el área el talentoso AF507. ¡Qué clase de quiebre y de definición! Onsaded Esport. Tiene a uno de los mejores delanteros de la actualidad. Zona Oeste. Al medio, Cam. ¡Qué pase son! ¡Qué visión! Y el fusilamiento del Yal Reyes. Por derecha, Sergio Dillello. Cruza ese esférico con todas sus fuerzas. Al medio, Littleson. Con un toquecito por encima del central y el arquero. ¡Qué golazo! Pancho para Pinilla. En corto, hace la pausa. Intentan bajarlo ya en el área. Recorta hacia afuera. La pausa hacia adentro. Se lleva al otro. ¡Qué gambetazo y qué golazo! Primera división, PS4. Dan Paz con el balón. Levanta la mirada y como con la mano. ¡Qué pase soy! ¡Bomba! ¡Qué cañón de parte de Nexin! ¡Imposible pararlo! Kai Esports en el área. Rey hace la mague, el quiebre hacia atrás. Anuar, clase de pase. Y Dixon, rasante. Partidazo de la semana en la primera división. PlayStation 4 en casa de los vikingos. Se recibe a Bloodline. Encuentro esperado por muchos. Los dos tops actuales de la liga por primera vez se enfrentan. Kai Esport ante Bloodline. Los de casa, los vikingos, con indumentaria roja, Bloodline de blanco. Intentaba salir Joseph Walls. Recuperación en corto. Rey en espera. Anuar de derecha. Cuenta el primero para la gente del Kai. Se cobraba una falta a balón parado. Jugadita se avecina. En corto, Freyes. Se abre el espacio. ¡Cañón! Troita Kun. Para atajarla.
nuevamente Anuar por izquierda, Freyes cruza el segundo palo, oígame la que se perdió. Culminaba la primera mitad con ataque full del Kai. ¿Dónde estaba Bloodline? Veamos lo que nos trae la segunda mitad. En corto, Perro Guarumo pone a correr Ghost de izquierda, Baby Chata para rechazar nuevamente Bloodline. Insistente, Ghost cae en el área. ¡Sí! El árbitro canta la pena máxima. El encargado, Perro Guarumo. Definición, vence por completo a Baby Chata que ni se mueve. Empate de partido. Bloodline en busca del segundo, RDC. Con gol, cañón fuera del área, Baby Chata al tiro de esquina. El mismo se iba a cobrar. Al medio, cabezazo. Baby Chata completamente vencido a la defensa, salva. Y este encuentro culmina en empate. Lastimosamente hemos llegado al final. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales LFV Panamá. ¡Nos vemos!